Mafer Vargas arremete en contra de Cynthia Viteri. Porque Cynthia Viteri es como el caso de Benjamin Button, así. Porque Cynthia Viteri comenzó como una dama, se comenzó con su blazer, con su falda seria, y luego fue evolucionando, se fue convirtiendo en una casi teenager, creo que es una peladita, vistiéndose con tatuajes, con su cabello, con su... Yo respeto, más, no tengo nada contra ella, pero en cambio lo mío fue al revés. Yo comencé así y no me escondo. Me puedo vestir con blazer porque tengo mis tatuajes, no es que me los hice ahora que soy alcaldesa, soy rebelde, no, yo toda la vida he sido así. Tengo aproximadamente 32 tatuajes y si me quiero hacer otro me lo hago, pero no es que me identifica porque yo cumplo mi trabajo, no me desenfoco, me he visto como sea, pero esto ya ha sido así desde que, mucho antes de que yo sea alcaldesa, no es como Cynthia, que fue al revés, no, fue primero casi candidata presidencial y luego ya podemos ver el cambio de la evolución que tuvo. Muy bien, bueno, es válida la opinión de Maffer, es su comentario respecto a la forma de vestir o la presencia física que tenía, en ese caso, la exalcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri. Recordemos que para nadie es un secreto que Cynthia era muy criticada por cómo ella empezó. Cuando estaba para candidata presidencial del país, ella se vestía de una forma, ¿no? Es lógico, y ha venido evolucionando. Me sorprenden las declaraciones de Maffer porque, aunque son rivales en política, porque no tienen la misma ideología, creo que como mujeres a veces es bueno cuando haces una crítica que sea constructiva, ¿no? Pero en este caso siento que ella no lo hizo tampoco con el afán de criticarla, pero el decir que empezó como una dama y terminó tatuada da a entender que prácticamente las personas que tienen tatuajes no son una dama. Entonces eso es lo que le habría molestado a Cynthia Viteri. Ahora, es verdad, Maffer ha venido de menos a más. A Maffer ya la conocimos en Only, como modelo, como chica reality, como empresaria, antes de ser alcaldesa. Entonces ella dice, bueno, yo ya la gente me conocía así, y así me quiso y así me aceptó. Es válido lo que ella dice, pero ojo, que obviamente hay una reacción después de esto, y es que a Cynthia no le gustó para nada lo que ella dijo sobre su imagen, pues, ¿no? Y le contesta de una forma, yo creo, bastante contundente, pero también educada. Ya sabemos cómo es Cynthia Viteri, toda una dama, ¿no? Independientemente si tiene tatuajes, escotes o lo que sea. Primero escuchemos a Cynthia y luego opinamos. Estaba viendo una entrevista de una alcaldesa que ha ganado las elecciones, de Simón Bolívar. Es una joven que ha salido en OnlyFans. Cada cual tiene derecho a hacer con su vida lo que quiere. Ese no es mi problema. El tema es el siguiente. No hay entrevista o tema que toquen con las mujeres donde no se refieran a mí. La periodista del diario El Universo es mujer. ¿Y qué es lo primero que le dice en un post que inclusive lo han sacado aparte? No le dice, oiga, ¿usted qué va a hacer con los proyectos en materia social? Por ejemplo, que hizo Cynthia Viteri en Guayaquil, el asilo para la gente en la calle, el Centro de Bienestar Animal, el Hospital Bicentenario, el Centro para Personas con Discapacidad, el Centro para Chicas que Consumen Droga, el Centro para Varones que Consumen Droga. No, nada de esto. Las 10.000 casas o viviendas que entregamos, no. No le dice... la señora tiene trayectoria de más de 20 años en la asamblea, fui vicepresidenta de la asamblea, es licenciada, abogada, doctora y tiene un posgrado en derecho constitucional. No, tampoco le pregunta nada de eso, no le dice nada de eso. Para referirse a mí, ¿saben qué hace? Le pregunta que qué piensa de mis tatuajes, de mis tatuajes. Para la periodista que es mujer, y eso se los digo a todas las mujeres que me están escuchando, porque no nos debemos dejar definir, y peor aún, convertirnos en la peor enemiga de las mujeres, nosotras mismas. Nosotras deberíamos ser un puño, un solo puño, para podernos defender de los agravios. La periodista que es mujer, lo único que se le ocurre en su mente, periodista de Diario El Universo, es preguntarle qué piensa sobre mi estilo y mis tatuajes. Y la entrevistada habla de mi vida que no conoce, de paso, ¿no? Ah, ella recién se hizo tatuajes. Tengo más de 22 años de que nacieron mis hijos con tatuajes. Y además eso no le importa a nadie, solo a mí. Y ella entonces, toda la conversación la basa sobre un aspecto intrascendente
en la administración municipal y lo hace una periodista mujer y cree que el poner el post aparte, solo hablando de eso, es un gran gancho, porque la otra alcaldesa estuvo con Lifan, entonces tiene que comparar que ella ganó ahí y que yo tenía tatuajes. Y entonces hablan de definirme como dama. Si es una dama, si no es una dama, si tiene tatuajes, no es una dama. Déjense de estereotipos, que lo único que han llevado es a dividirnos como seres humanos, a rechazarnos unos a otros, a convertirnos en enemigos, a poner una línea de división entre quienes se consideran buenos y quienes se consideran malos, en quienes se consideran correctos y quienes se consideran incorrectos para el común de las personas. Que si me visto de alguna forma distinta, que si me pongo sandalias, que si parezco o no parezco, los 58 años que voy a cumplir, que me encantan porque eso significa que Dios me bendijo viviendo más años, muchas personas mueren mucho antes, si es o no una dama quien usa tatuajes. Donde dejé de usar sacos, porque trabajé en Quito, porque allá era oradora, y acá era una simple obrera. Esa es la diferencia, ¿no? Tú no vas a Montesina y en tacada con medias nylon y con saco con forro. Imposible ir para allá. Es imposible. Pero al final, mi respuesta, cuando la oí y cuando vi lo fatua, nimia, absurda y ridícula de la conversación, de la entrevista a alguien que ha ganado una alcaldía y que ejerce como alcaldesa sobre otra mujer que ha ganado otra alcaldía y que ejerció 4 años, sencillamente me deja claro una cosa: todavía vivimos en siglos pasados donde la mujer era la peor enemiga de la mujer. Número dos, jamás dejes que te definan. Si eres mujer o si eres varón, da lo mismo, no dejes que te definan. Eres tú. Si te quieren llamar dama o caballero, es problema de la mentalidad de otro. La mentalidad de otro se refleja en ti cuando te quieren definir, subrayar o categorizar. Yo vi hace poco en la campaña presidencial última, uno de los candidatos varones, con camiseta hasta aquí, tatuado todo el brazo, los dos brazos. ¿Y qué hacía todo el mundo? Lo aplaudían. ¿Por qué? ¿Porque era varón? ¿Dónde está el cerebro? ¿Aquí o en medio de las piernas? Hay que empezar, todas las mujeres y los varones, a determinar que lo que ves no nos define. Es lo que hay aquí, lo que hay aquí, y lo que puedes dar hacia los demás. Y las mujeres, sobre todo todas nosotras, debemos aprender que hemos pasado ya por muchísimo, que cada una tiene una historia o de abandono, o de maltrato, o de despidos, o de madres solteras, o de tías encargadas de sobrinos, o de abuelas encargadas de nietos, o de mujeres encargadas de sus padres, o sencillamente de exclusión de la sociedad. Nosotras no podemos ser parte de lo mismo. Si somos mujeres con algo de cerebro, de conciencia, de inteligencia, un mínimo, así, digamos, menos de esta copita de vino de inteligencia, entonces deberíamos entender que hay una sola raza, la humanidad, y como dijo Facundo Cabral, un solo Dios, y está en todas partes. Ok, para empezar, me parece absurdo que se tenga que discutir si eres una dama por usar falda, vestido, pantalón, uñas largas, peinado, aretes, reloj, lo que sea. Una dama es una dama por su comportamiento respetuoso ante la sociedad, no por su forma de vestir, porque lo que estamos cayendo es en el prejuicio, ¿no? En el estereotipo. Y creo que estamos en pleno siglo XXI, en el año 2023, donde ya deberíamos considerar este tipo de cosas como normales. Tiene toda la razón Cintia Viteri al estar molesta y enojada por los comentarios de Maffer. Creo que Maffer debió responder de una forma un poco más política, decirle, no sé, a la periodista, estamos aquí para hablar de mi trabajo, por último, para hacer campaña por Luisa González, pero no para hablar de, obviamente, Cintia Viteri, que es
lo contrario, es el contrario de su lista. Ahora, sé que son enemigas políticas, pero eso no quiere decir que te desligues de tu deber como mujer. No digo que Mafer haya cometido algún error, simplemente que no me gustó la frase del dama. Empezó como una dama y terminó como... No. Empezó como una dama y terminó como una dama. Independientemente de si nos gusta o no nos gusta el trabajo que haya hecho Cindy Viteri como alcaldesa de Guayaquil, creo que no se discute el tema de si es dama o no es dama. Lo que acaba de responder Cindy Viteri como una dama. Con las palabras correctas, sensatas y necesarias a la como debe referirse a este tema. ¿Ok? Yo sé que Mafer es nueva en el ámbito político, se está puliendo, está trabajando, aún le falta un poco más desenvolverse en las entrevistas. Siempre le ha costado mucho, ¿no? Dar la cara a la pantalla, hablar sobre todo, expresarse, aunque es comunicadora social, tampoco es una don nadie que está en política porque está palanqueada. Ella ha estudiado, se ha esforzado mucho. Entonces yo creo que esta enemistad, este dimirete está de más entre ellas. Debería haber apoyo. Ahora, hay algo que no me gusta de Cynthia Viteri de todo lo que dijo. Y es que ella habla mucho de la empatía femenina, de que las mujeres debemos apoyarnos porque somos mujeres. No siempre debemos apoyarnos porque somos mujeres. Esa no es la razón. Las mujeres debemos apoyarnos porque estemos de acuerdo el criterio de la una con la otra y respetemos la forma de vida de las demás, que es muy diferente. Pero no porque yo, porque seas mujer y estés mal o estés haciendo algo que no debas hacer, que porque dañas la sociedad te voy a apoyar porque eres mujer. No, está muy mal dicha esa frase con la que yo por supuesto no comparto. Ahora, a mí me gustaría hacerle la pregunta a Cynthia Viteri. ¿Tanta empatía tiene usted por las mujeres? ¿Usted votaría por Luisa González solo por apoyarla porque es mujer y porque sería la primera presidenta en el Ecuador? ¿Usted votaría por Luisa González? ¿O votaría por sus ideales derechistas? Es la pregunta. ¿Será que lo que ella dice lo predica? Y creo que ahí radica el comentario de Mafer Vargas. Se viene por la enemistad política y el afán de querer dañarle la imagen, ¿no? Más de la que ya está con Cintia, de todo lo que ha venido haciendo, porque ya de por sí la gente al final la apoyaron y al final no la querían mucho por la forma excéntrica de vestirse, sobre todo con los escotes, cuando iba a los eventos, ceremonias de la alcaldía. Entonces viene Mafer y termina de encender esa chispa. Pero la pregunta también es para Cintia Viteri. ¿Tanta empatía tiene por las mujeres? ¿Votaría por Luisa González solo por el hecho de ser mujer? ¿O más le puede su ideal político, que en este caso fue lo que le pudo a Mafer Vargas? Se los dejo a ustedes de tarea. Coméntenlo aquí abajo, chicos, que lo voy a estar leyendo. Gracias a la gente que me dice que nos saluda desde Ambato. Luli, muchas gracias, mi amor, por conectarte. Por acá dice también, quieren preguntarle a Mafer qué significa para ella la palabra dama. Para mí, dama es una mujer que se sabe comportar. Eso para mí es una dama. Muy cierto lo que dice la señora Viteri, dice, disculpen lo que voy a decir, tenemos que defendernos entre las mujeres, pero hay un dicho que a veces no nos acordamos cuando fuimos terneras. Y dicen por acá, no se trata de votar o no por la señora candidata, yo pienso que va por otro lado, entre mujeres nos hundimos. Claro, lo que pasa es que miren, el tema de que voten o no por la candidata es que Mafer está tratando de dañarle la imagen con estos comentarios a Cintia porque es de las 5 y Cintia es era de las 6, ¿no? Del PSC y acá es... De Rafael Correa, Mafer está con Rafael Correa, no recuerdo cómo se llama, el RC5, RC5 y la acá es PSC. Entonces, obviamente son rivales políticamente hablando. Jamás vas a escuchar a alguien hablar bien de otro político que es tu contrario. Eso no existe porque le estás haciendo buena publicidad. Entonces, yo me pregunto, la señora Cintia es verdad, dice que hay que tener empatía porque somos mujeres. Entonces, votemos todas las mujeres por una mujer para que sea presidenta, solo por empatía. No, señores, eso no sucede, eso no es la realidad. Nosotros votamos por el ideal político en el que creemos, no porque si es mujer, porque si es hombre, porque si tiene tatuajes o porque si no tiene tatuajes. Es mi punto de vista, es lo que yo pienso. En política no te puedes poner a ver si es guapo, si es feo, si es bonito, si es rubio, si es blanco, si es moreno. No. Sino cuáles son las verdaderas propuestas y si tiene o se le ve el afán de trabajar verdaderamente por quienes más lo necesitan. Comenta, comparte, dale like, suscríbete, activa la campanita
Y bueno, este tema está para largo, puedes seguir comentando, más adelante leo los comentarios que van a ir escribiéndose. Dice, Cintia le dolió porque ya no está en la política y eso hizo cosas para estar vigente y así porque ella dice que pertenece a una va. Miren, no nos vamos a basar en rumores de quienes están metidos en bandas o no, eso no me incumbe. Lo que sí me incumbe es que se le ha hecho mucha campaña sucia a Cintia a raíz de su salida. Aquiles Álvarez se ha mantenido en una campaña contra Cintia porque supuestamente no le ha dejado la alcaldía bien puesta, etcétera, etcétera. Recordemos que Aquiles también es de la RC5, que pertenece a Rafael Correa, el expresidente el expresidente del Ecuador. Entonces viene Maffer y también hablan de Cintia Viteri, porque son de la RC5 y ella era del PSC. Entonces, yo más bien pienso que no se trata de si eres mujer, hombre o lo que sea, más bien pienso que se trata de algo político. Es mi punto de vista, ¿no? Y tampoco estoy de acuerdo con Cintia que diga que nos debemos apoyar solo porque somos mujeres. Eso no existe.